Latinos en la cocina, bienvenidos a Atrévete con Ceci. Nuestra receta de hoy, pollo asado. ¿Cuántas veces no hemos resuelto la comida comprando un pollo asado? Pues hoy lo vamos a hacer nosotros mismos. Es fácil y sobre todo es muy gratificante cuando lo ponemos en la mesa porque lo hicimos nosotros mismos. Atrevámonos. Pollo asado. Y nuestros ingredientes son un pollo de 2 a 3 libras, tomillo, orégano, mostaza, sal, pimienta, aceite de oliva, el jugo de medio limón y unas papitas para acompañarlo. Lo que vamos a necesitar para hacer el pollo asado es un poquito de tiempo, más de lo normal. Un sábado mientras limpiamos la casa podemos ir haciendo nuestro pollo. Necesitamos 4 horas antes sazonarlo. Y para sazonarlo lo que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes. La mostaza, el tomillo, orégano, pimienta, aceite. La sal se la ponemos directamente al pollo. Y el jugo de medio limón. Esto lo reservamos. Vamos a mezclar bien. Vamos a masajear nuestro pollito con esta pasta tan sabrosa. Ahora me puse unos guantes porque vamos a masajear nuestro pollo. Lo tenemos limpio. No hay nada aquí adentro, está perfectamente limpio y seco. Primer paso, vamos a hacer que las alas se sostengan. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le damos la vueltica a esta punta de la ala. Le damos la vueltica así, miren. Aquí, la punta del ala, la vueltica. Esto le da estabilidad al pollo. Vamos a poner buena sal, porque el pollo es un poquito simple, sosito, entonces la sal va a hacer que obtenga buenos sabores mientras el rato que lo vamos a estar sazonando. Bien untadito de sal por todos los lados, por dentro, por fuera, porque como no es un adobo de muchas horas, 3-4 horas, entonces vamos a necesitar buena sal. Le ponemos por dentro la cáscara de lo que nos quedó del limón. Le ponemos algo que se me olvidó en los ingredientes. Un diente de ajo. Se lo restregamos bien por dentro. Y ahora sí, pasamos con nuestra mezcla. Ahora vamos a masajear el pollo por todos los lados. Le damos amor con estos masajitos para que nos quede bien sabroso. Tenemos el ajo y el limón por dentro. Y como pueden darse cuenta, son ingredientes muy sencillos. Pues ahora que lo tenemos lleno de sabor por todos lados, vamos a tratar de coger una goma o un caucho de estos. Ellos mismos vienen amarraditos, los pollos. Y vamos a amarrar bien las paticas para que el pollo nos quede bien formadito en el horno. Miren, ahí está, cerradito, con las piernitas cruzadas y con las alas dándonos estabilidad aquí. Lo vamos a forrar con papel transparente y vamos a esperar 4 horas. ¿Qué les parece? Pollo adobado, listo, empacadito, y lo vamos a dejar así 3 o 4 horas. Vamos a hacer nuestras cosas de la casa o lo que tengamos que hacer y volvemos. Han pasado 4 horas y ya tenemos nuestro pollo bien adobadito. Lo vamos a poner en una bandeja para llevarlo al horno con la pechuga para abajo. Tenemos, recuerden, las alitas bien envuelticas aquí para que les dé estabilidad y las piernitas amarradas aquí en la rabadilla. Bueno, aquí va. Lo vamos a dejar aquí una hora, 350 grados. Y vamos a ver qué pasa después. Tenemos el pollo más o menos 40 minutos ya en el horno. Pero yo les dije que lo íbamos a acompañar con unas papitas. Entonces es el momento de ir preparando nuestras papas. Tenemos papa, puede ser cualquier papa. Yo voy a utilizar papas amarillas hoy. Pero puede ser papa pastusa, papa sabanera, la papa que tenga. Está bien. Tenemos orégano, que ya habíamos utilizado para el pollo,
Tenemos medio limón, porque utilizamos medio para el pollo. Tenemos sal y un poquito de aceite de oliva. Vamos a hacer estas papitas muy fáciles y van al horno con el pollo. Vamos a partirlas por la mitad y después una mitad la vamos a partir en tres. Este corte me va a quedar así. Volvamos a hacer la mitad y la mitad va en tres pedazos. Así, lo ponemos en un bol hasta que terminemos todas las papitas. Ahora vamos a ponerle los ingredientes. Limón. Media cucharadita de orégano está bien. Sal. Recuerden, sal al gusto, pero en una papita sosa no es tan rica. Buena sal estaría muy bien. Y un chorro de aceite de oliva. Mezclamos bien todos los ingredientes con la papa, bien mezclados, y los ponemos con el pollo. ¿Están emocionadas con esta receta? Así se ve el pollo después de estar 40 minutos en el horno a 350, recuerden. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a rodearlo con las papitas. El caldito que tenemos de las papitas, vamos a bañar el pollo. Perfecto. Y vuelve al horno. Recuerde que van 40 minutos. Cuando cumple la hora, le damos la vuelta y volvemos a mirarlo. Ha pasado una hora. Ahora vamos a ver cómo va nuestro pollito con nuestras papitas. Miren cómo se ha bronceado de hermoso. Más hermoso se va a ver en su mesa. Ahora, vamos a darle la vuelta para que la pechuga reciba calorcito y colorcito. Las papitas se están haciendo al lado del pollito. Ahora media hora más en el horno. Y en media hora lo vamos a mirar. Hora y media pasó y tienen que ver esta belleza. Les prometí que era muy fácil. Y miren las papitas. Están deliciosas. Se ven doraditas, blanditas. Buenísimo. El color doradito del pollo. La verdad que estoy muy feliz de haber podido compartir esta receta con ustedes. Les prometo que les va a encantar. Atrévete a hacerla. Y si te gustó este video, dale like y compártelo para que otras personas puedan hacer recetas deliciosas y saludables.